Bai, banekigun partio oso zaila izango zela Gironaren kontra eta partidu oso borobila egin behar genuen 3 puntuak etxean geratzeko eta oso pozik gaude Athletic zalei 3 puntu hauek etxean geratu izana eta bueno, jarraitu behar dugu horrela. Bai, partio oso garrantzitsua zen Almerian ez genuelako 3 puntuak lortu, ez, eta sentsazio txarrekin geratu genuen pizka bat, baina bueno, badakigu hemen San Mamesen oso indartsu gaudela, atletizale guztiak etortzen direla, ez, astelen batean 9etan, ikaragarria da, eta bueno, oso pozik 3 puntuak hemen etxean geratu direlako, eta bueno, esan duzun moduan lehenengo zatian aukera ugari eduki ditugu, bakarrik gol bat sartu dugu, baina bueno, segi dugu lanean, bigarren zatian pizka bat gehiago sufritu dugu, baina bueno, Athletic zale esan dudan moduan indarra ematen digute, eta bueno, oso pozik 3 puntuak hemen geratu direlako. Bai, daukagu partidu oso garrantzitsuak, momentu hauek dira oso garrantzitsuak, eta bueno, dinamika honean gaude, taldea sinisten du, ez? Orain daukagu Betis Sevillan, eta bueno, partidu oso on bat egin behar dugu kanpoan, 3 puntuak ekartzeko, eta bueno, jarraitzeko orgoian, ez? Bueno, bai, eroso sentitzen naiz, misterrak konfidantza eman dit, azken finean ere jolasten Galarretaren ondoan ikaragarria da, oso erreza da, eta bueno, oso pozik jolastu izanagatik, eta bueno, horrela jarraitzeko asmoarekin. Sí, bueno, como decía antes, ¿no? Ha sido un partido que sabíamos que teníamos que sufrir, que teníamos que hacer un partido muy bueno para llevarnos los 3 puntos. El Girona está jugando increíble, les gusta tener mucho el balón. La primera parte les hemos ido a apretar casi 1-1, ¿no? Con los matices que nosotros teníamos. Hemos robado muchos balones, hemos tenido muchas ocasiones, al final solo hemos metido un gol, pero bueno, luego en la segunda parte sí que nos ha tocado un poco sufrir más, ¿no? Con el marcador que se nos ha puesto a favor y bueno, los atletizales nos dan fuerza de donde no las tenemos para aguantar. Hemos corrido mucho, pero ha merecido la pena porque se han quedado los 3 puntos aquí, ¿no? Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque cuando te hacen el gol del empate, pues muchos equipos les entra el miedo, se meten un poco atrás y bueno, nuestra mentalidad es que en San Mamés tenemos que ganar sí o sí. Hemos insistido más, han llegado 2 goles bastante rápidos, ¿no? Que nos han dado pues esa tranquilidad, por decirlo así. Luego ha tocado sufrir, ha tocado correr, ha tocado defender los 3 puntos, lo hemos hecho genial. Al final luego nos ha llegado un gol a balón parado que bueno, que ya lo analizaremos, pero bueno, muy contentos, ¿no? por llevarnos la victoria aquí en casa y regalársela a San Mamés. Sí, sabemos que vienen partidos súper importantes ahora, ahora tenemos partido fuera de casa contra el Betis en Sevilla, ¿no? Que va a ser un partido súper complicado porque ellos juegan muy bien, al final vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos sacar los 3 puntos ahí, pero bueno, vamos con esa mentalidad, ¿no? Porque queremos estar ahí arriba y queremos seguir donde estamos y como estamos. Sí, bueno, me siento cómodo, ¿no? Estoy muy a gusto jugando, el míster me da esa confianza que necesito, ¿no? Que necesitan muchos jugadores, al final luego también jugar al lado de estos jugadores te hacen mejores, pero bueno, muy contento y con ganas de seguir así. Sí, bueno, ya sabíamos qué tipo de partido iba a ser, ¿no? Iba a ser un partido complicado donde, pues bueno, ellos son un gran equipo, donde te ponen las cosas difíciles, donde juegan muy bien al balón y bueno, yo creo que la clave del partido ha estado en la presión que les hemos hecho, sobre todo en su campo. Hemos robado varios balones ahí en 3/4 y yo creo que ahí ha estado la clave del partido. Sí, bueno, al final sumar siempre es importante, sobre todo en estos partidos contra la gente de arriba y no despegarnos del Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, yo lo que digo siempre, cuando me toca, pues intentar hacer las cosas lo mejor posible, siempre lo intento, a veces me sale mejor, a veces me sale peor, pero siempre desde el esfuerzo y pues bueno, hoy han podido caer 2. Sí, bueno, al final, pues bueno, yo creo que también me lo gano en el campo, ¿no? Porque no es solo meter goles, también me dejó la piel corriendo para todos los lados y bueno, pues al final eso agradezco a la gente ese apoyo. Sí, bueno, yo creo que esto nos da pues bueno, 3 puntitos muy importantes, ¿no? Que nos da un poco de vida, ¿no? Sobre todo después de ese empate que sacamos en Almería y bueno, yo creo que hemos dado un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Creo que estamos bien, todo fluye bien y eso se nota en el campo.